vean a mí, soy pequeña. Estar confundidos. Ahora, chicos. ¡Auga! 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 ¡Doki! Tu gran rugido asustó a los dientes afilados. Puedo ser pequeña, pero finjo ser grande. Dijo que soy muy pequeño. Y tiene razón. Si se suelta, soy demasiado pequeño para protegerlos. Ayudarlos a salir de aquí. Soy muy pequeño para hacer algo. Estás triste por ser pequeño, pero eso es solo por fuera. Hoy has sido lo bastante grande por dentro para hacerme sentir segura. ¡Lo hiciste, lo hiciste! ¡Oigan! ¡Sen! ¡Pezuña roja! ¡Deprisa! ¡Pezuña roja, acercarse! ¡Screech, se acerca! ¡Tan más cerca! Pezuña Roja y Todd nos habían atrapado. ¡También yo! Días de las aguas que caen han empezado. Necesitar mi barra de acurrucar. Ya, ya. Descuiden, niños. Estaremos a salvo aquí en nuestro nido. Pequeño.
¿Ahora qué dijo? No cree que seamos amigos. Oh. Haber encontrado una forma de entrar al valle que no conocemos. No puedo creerlo. Ha pasado mucho tiempo desde que un diente afilado logró entrar al Gran Valle. Este es un acontecimiento muy peligroso. Vimos a esos mordedores con pezuña roja. ¡Eso es imposible! Y Pezuña Roja es el más grande y malvado diente afilado de todos. Si ellos están aquí, él no debe estar lejos. Entonces debemos averiguar cómo logran entrar y salir esos mordedores. Hasta saberlo tendremos que vigilar día y noche. Spike, ¿quieres esto? Ustedes se irán a casa esta noche lastimados y hambrientos. Esos escurridizos mordedores han huido. ¡Ay! Nos encuentran en todas partes. ¡Debe! ¡Rápido, niños! ¡Recojan lo que puedan de nuestro viejo nido! El cielo se pone tan brillante que apenas puedo verlo. ¡Un segundo! ¿Qué pasó con la roca donde vive Petri? ¡Ah! ¡Wow! ¡Se ve muy diferente! ¡Oh, mi pequeño mordelón, Ruby! ¡Oh, me alegra verlos! Venimos a ayudarte. ¿Se encuentran bien todos? Estaremos bien, pero nuestro hogar no es Tarlo. Muchas gracias por venir, niños. Serán una gran ayuda. Nos vieron. No hay tiempo para escapar. Pie Pequeño, tú y tus amigos vayan por ayuda. El señor Tres Cuernos y yo los entretendremos. Sí, así detendremos a los Diente Afilado, al menos por un tiempo. ¡Vayan! Somos muy pequeños. ¡Petri, deprisa! ¡Vuela a la punta de los árboles! ¡Golpea tantos árboles dulces como puedas!
Si a los Diente Afilado no les gusta el olor de sus árboles, nos aseguraremos de que los huelan bien. ¿Cómo? De la misma forma que jugamos a arrojar la semilla. ¡Andando! ¡Pensado, pequeñines! ¡Ellos no soportan ese olor! ¡Eso parece divertido! ¡Arrójenme una de esas! ¿Funcionó?